dedicó esta parte de la reunión a analizar los resultados electorales del día de ayer. Y en tal sentido lo resolvimos que en primer lugar debíamos hacer llegar con perfecto ascenso un saludo a todo el pueblo de Venezuela, a los trabajadores, a las trabajadoras, a toda la población, por su masiva participación. Es una demostración de madurez política y de decisión del pueblo venezolano de utilizar los mecanismos que establece la Constitución para dirimir las controversias y debatir y confrontar la disputa por el poder. Porque en general lo que sigue en disputa en Venezuela es el poder entre distintas clases sociales. Y en esta oportunidad, como lo demostraron los resultados, los sectores de la oligarquía y el imperialismo no lograron incidir en la conciencia de nuestro pueblo, una parte importante del pueblo venezolano, y se expresa un resultado como fue el de la victoria de la oposición el día de ayer. Entonces, lo primero que queremos señalar entonces es que hacemos llegar al pueblo venezolano nuestro saludo, nuestro reconocimiento por la participación, y de igual manera ese mensaje de saludo, de afecto y en este caso también de reconocimiento del esfuerzo lo hacemos llegar a muestras de nuestros camaradas del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, a todos los sectores activistas, militantes del gran pueblo patriótico, que debemos reconocer, nos esforzamos para lograr que el plan de agresión sostenida y multifacética al imperialismo expresado de distintas maneras no lograra un resultado como el de una victoria tan importante como la alcanzada el día de ayer. Sin embargo, lo logramos. Entonces, en esa dirección, en el grupo político del Partido Comunista, hemos considerado que es necesario señalar en primer lugar que hay un triunfo de los sectores, para decirlo de esta manera con mayor precisión, hay una importante participación de nuestro pueblo en el proceso electoral que reconoce el proceso electoral y al CNE y las instituciones del Estado venezolano como el mecanismo para dirimir las controversias en la lucha por el poder. Eso es una demostración del día de ayer. Que en esa disputa, en el día de ayer, los sectores de la oligarquía y el imperialismo lograron influir en un importante sector del pueblo venezolano y aprovechando obteniendo, mejor dicho, como resultado, una victoria importante. En consecuencia, tendríamos que afirmar que efectivamente hay una agresión sostenida y multifacética del imperialismo, pero también hay y hubo una insuficiente capacidad de las fuerzas del proceso de ganar la conciencia de la mayoría de nuestro pueblo para comprender la complejidad del cuadro político y social que estamos transitando. Entonces, pero también hay que reconocer autocríticamente, hay que reconocer que las fuerzas del proceso no logramos incidir en la mayoría de nuestro pueblo para comprender la magnitud de la agresión imperialista, la magnitud del plan de la oligarquía, y obviamente ese plan ha logrado en este primer momento avanzar. En este primer